música en este mercado del Arrabal, aquí en el barrio de San Lorenzo, en esta jornada electoral, ya saben, de este 26 de mayo de este 2019. Jornada electoral sin incidentes en la ciudad de Segovia y visitando, como es tradicional, este mercado del Arrabal. Venía pensando, digo, a ver si me van a... Es uno de los primeros mercados medievales de esta temporada ya de primavera-verano en la ciudad de Segovia, también en otros puntos de la provincia como el de La Granja, el mercado barroco, el primer fin de semana de junio. El día de la contención, ¿qué? Arrepentidos. Mi caso hay en el tálamo hasta el final. Es que mucho vicio es lo que tenemos. Mucho vicio. Arrepentidos, hijos míos. Arrepentidos. Otros que para qué nos vamos a contener. Si total Dios proveerá. Espléndido domingo, este 26 de mayo, como decíamos, jornada electoral, visitando la arteria principal de este mercado del Arrabal en el barrio segoviano de San Lorenzo. Una intensa actividad cultural la del barrio, con esos conciertos del atrio que se llevan celebrando los últimos viernes de este mes de mayo. Hacía algo más de fresquito esta mañana a primera hora, han subido las temperaturas, hemos estado en distintos colegios electorales, escuchando también a los candidatos, tanto a las Cortes como a la Alcaldía de Segovia, esas declaraciones y esas fotografías que ya tienen disponibles en nuestros perfiles de redes sociales. Ahora la actividad está aquí, en el barrio de San Lorenzo, y una jornada de este domingo electoral que va a concluir muy tarde, porque ya saben que primero vamos a conocer los datos de las elecciones europeas, después las municipales y por último las autonómicas. Mira, no para, si se van a atragantar de no tragar, que es que no paramos, luego que si sobra el kilo, lo que sobra es... Pues a buscar a una... Es que está en el casapazo y el vemos una intensa actividad en este mercado del Arrabal. No hay mucho ruido y, como pueden ver, momento para las compras de esencias, de camisetas, de distintos objetos de artesanía, también de alimentación. Momento también del vermú, de tomar una cerveza o de hacer esas compras también. Y esos regalos es un fantástico momento para hacerlo todavía a lo largo del día de hoy. Ven también, como decimos, esos perfumes, esas esencias que nunca fallan en este mercado del Arrabal. Gracias.
Puestos de tatuajes, de piedras y minerales, como decimos también, distintos puestos de alimentación, y en la plaza, los tradicionales bares del pueblo, perdón, del pueblo de este barrio segoviano de San Lorenzo, y también, por supuesto, esa animación musical a lo largo del día de hoy. Ahí ven la terraza de Casa Paco, ven también la zona que les decía de In Lorenzo y también esos puestos de empanadas, puestos de alimentación de todo tipo, embutidos artesanos y también la animación y los juegos para los niños junto al atrio de la iglesia de San Lorenzo. Un mercado del Arrabal, como les decía, en este caso condicionado por esta jornada electoral, donde a primera hora la participación era bastante escasa en los distintos colegios de nuestra provincia, pero ya hace algunos minutos hemos visitado otro par de ellos y ya las colas en todas las mesas eran prácticamente la tónica general de esta jornada electoral de este 26 de mayo. Datos de participación que va a ofrecer el Ministerio del Interior en torno a las 2 de la tarde. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Les pedimos, como siempre, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para estar al corriente y para no perderse detalles de lo que pasa en Segovia. También les pedimos que, por supuesto, den el like a este vídeo que están viendo. Los saludos, fue un gusto, de Javier López desde la plaza del barrio de San Lorenzo de Segovia.